eliminar el impuesto a los combustibles. Es el objetivo de la campaña que impulsa el diputado Azbun. La idea es recolectar 500.000 firmas para pedirle al presidente Piñera la rebaja o derogación del tributo. Azbun asegura que el impuesto es discriminatorio. El 80% del consumo de los combustibles en Chile lo consume la gran minería, lo consume la línea aérea, las forestales, y ellos no pagan impuestos específicos. Y el 20% del consumo son los automovilistas, y son ellos los que hoy día están pagando impuestos específicos. El diputado afirma que lo ideal es redistribuir el impuesto. Con esto los tributos disminuirían de 250 pesos a 1,5 pesos por cada litro de combustible. Efectivamente, nosotros entendemos que esto puede ser un esfuerzo importante de a lo mejor no lograr la eliminación, pero si nosotros logramos una disminución importante del impuesto, yo creo que es un avance. Sin duda estas son medidas que no se pueden adoptar en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y mientras se piden rebajas, la ciudadanía solicita eliminar de raíz el impuesto. Yo pienso que la mayoría estamos de acuerdo que se elimine el impuesto específico, porque nosotros somos los que sufrimos. La encina sube a veces dos veces a la semana. Es un abuso para la clase media, ya como lo ha dicho toda la gente. Nosotros también tenemos derecho, porque este gobierno solamente para los ricos nomás. Porque los que más están sufriendo en este momento son la gente de clase media. Porque ahora con todos estos gobiernos han mirado la pura gente que tiene plata y los más pobres se han preocupado. Pero de la clase media no se han preocupado para nada. Peticiones que se contraponen a lo expuesto por el ministro Larraín, quien ha reiterado su postura de no eliminar el gravamen a los combustibles. Andrés Espinosa, CNN Chile.